Fabián Rabón y Oscar Valenza, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto recibirlo acá en el circuito Miguel Roldán. Bien, ¿cómo te va? Eh? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, esto es un lugar donde ustedes han trabajado mucho durante muchos años. Eh, es un lugar que tenemos para competencias de motos, pero eh, tiene una evolución, ¿no? Que ustedes venían pensando hace muchos años y cada vez está más cerca de concretarse. Contame Fabián. Sí, así es, mira, así como lo decís. Eh, nosotros hace dos años que estamos en la comisión. Y acá siempre se practicó carrera de motos, de midget y de karting. Y el sueño de nosotros siempre fue hacer el circuito de autos. Y bueno, este, acá con mi amigo que me acompaña decidimos este año ponernos para hacer circuito de autos. Y, y lo vamos a hacer. Eh, estamos bastante aproximados. Eh, se acercó gente, la concejal Moletti, que nos va a dar una gran mano junto con el intendente, que es el apoyo que nos hacía falta, para cumplir este sueño. ¿no? Eh, si uno habla de un circuito de autos en San Andrés de Giles, eh, evoca una cantidad de recuerdos enormes ¿no? de lo que fue el circuito del parque eh, y ahora puede volver a renacer en este lugar. Sí, seguro que sí. Eh, te digo que hace unos días me hicieron una nota para una radio José Cepá, para una radio de Mercedes, y he tenido un montón de llamados de gente que, que iban al Federico Máximo Ponti. Eh, gente grande, chico, como dice, yo me acuerdo cuando era chico que iba con mi papá, me llamó gente grande que dice, para nosotros es un sueño volver a Giles. Eso es lo que nos pasa, yo estoy recorriendo, voy a los circuitos de tierra, en General Belgrano, en, en Bransen, y bueno, yo voy a las carreras siempre, y, y, y el tema es todo San Andrés Giles. O sea, Giles es conocido cuando salimos fuera, me dicen, ¿qué circuito tenían ustedes? Bueno, todo eso. Y bueno, vamos a seguir en ese camino. Además Giles es un lugar que tiene una pasión fierrera enorme, de siempre, ¿no? Sí, sí, sí la verdad que sí. Eh, es, es, es para, digamos, lo que es automovilismo y en nosotros en el motociclismo también. Eh, por todos lados donde vamos, eh, siempre nos, nos, nos nombran. Dice, qué, qué, buen, qué buen circuito, qué buena organización tiene un en Gile. Y bueno, y ahora con el amigo nos metimos en esto, vamos a ver qué, qué hacemos, qué nos sale. ¿Qué categorías apuntan a que corran acá? Y por ahora, eh, las extractiva que tenemos es GT900, eh, el Perense y... El el y el TC Bonarense. ¿Sí? Ah, perdón, ¿no? después hay otra categoría como el Speed Car, que son tipo fórmulas. Eh, también este, hemos recibido propuestas para, para venir a correr. Y hay un montón de carriles. Yo estoy seguro que una vez que nosotros presentemos el circuito, acá tenemos una gran, una gran ventaja. Eh, tenemos un piso espectacular. Acá las carreras de moto, las motos corren con gomas de asfalto, con goma slick. Las motos grandes, el 125, el 450, con goma de slick. Es un piso espectacular. Cuando nosotros armemos bien el circuito, yo estoy seguro que se van, a, se van a acercar categorías zonales que están corriendo en asfalto, a ellos se les encarece muchísimo. Siempre la tierra es más barata y ir al asfalto es mucho más caro. Yo estoy seguro que nosotros vamos a atraer ese, ese tipo de categorías. Qué interesante. Además, no solamente la carrera y, y, y lo que la gente disfruta viéndola, siempre la carrera es un movimiento económico importante para la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí, Nos, a nosotros mucha, mucha gente de, de, del, del, del rubro. Eh, que nos dice qué lindo, qué lindo que muevan las carreras, porque era, era algo, algo hermoso para nosotros, dice, mucha, mucha gente se nos acercaba a los comercios nuestros. No, la gente iba a la panadería, a la carnicería y compraba gaseosa. Compraba gaseosa, compraba asado. Aparte ah. no es solamente el domingo, porque en estos momentos los viernes, los viernes viene la gente ya a instalarse al, al circuito. Claro, porque... se quedan tenis, claro, como hay mucha cantidad de autos. Ellos vienen el viernes, prueban el sábado y ya clasifican el sábado algunas categorías. Entonces ya la mayoría de la gente está de ese día. Más allá de, de, del, del costo de hora sombra y laburo, económicamente es una inversión importante esto, ¿no? Sí, sí. Eh, Nos va a llevar. Porque lo demás lo hacen ustedes a pulmón, ¿no? Lo hacen ustedes. Sí, sí. La, eh... Se, se tiene que gastar su plata. Nosotros tenemos que hacer inversiones en otro galpón, para la técnica. O sea, nos cambia nos cambia a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, que es las motos, nos cambia. Tenemos que hacer inversiones, tenemos que hacer otros baños. Pero bueno, estamos decididos a trabajar y con el apoyo de esta gente yo estoy convencidísimo, te digo, que nosotros para marzo acá ya tenemos que estar corriendo. Para marzo, te lo iba a preguntar ahora. Pero bueno, a, a lo que se empezó a difundir, creció el interés por esto y el entusiasmo. ¿no? Sí, sí. bueno te... Me Imagino que la gente estará como en lo que No, sea. no. Bueno, yo le, le comentaba eso. Yo no hay un lugar que vaya, por ejemplo... Fui el otro día de un supermercado acá de Gile me encuentro con un muchacho de mi edad, un poquito más joven. Y me dice, Fabián, justo tenía que hablar con vos. Dice, ¿van a hacer el circuito? Mirá, creo que sí. Y nada, y te digo que me emociona porque como que se largó, como se puso como a llorisquear y me dice, ¿vos sabés que yo me acuerdo que mi abuelo tenía un negocio a dos cuadras del parque? Y todavía me parece que veo las camionetas con los autos enganchados. Para mí sería un sueño. Hoy fui a un corralón de materiales, sale uno de los empleados y me dice, ¿van a hacer el circuito? Sí. Dice, no sabe qué noticiones para mí. Dice, claro lo que pasa es que para ir a una carrera a la que nosotros nos gusta el zonal y en tierra tenemos que hacer 170 kilómetros ah. 180 kilómetros a mí me ha llamado gente de José Cepá, de Malvin Argentina que dice para mí sabes lo que tiene un circuito en Gila 70 kilómetros con la autopista hace cuenta que lo hace en la puerta de mi casa ah. entonces bueno a nosotros eso nos da más ganas estamos con más 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 ansiedad que, que, que nunca y aparte ustedes de chico también participaron fueron, se mamaron de esto no lo que pasaba en el pan. sí la verdad que sí la verdad que desde chiquito que escuchábamos un ruido y ya estábamos ahí en la puerta de, de, del, del parque. Eh, eh, no era igual que ahora, ¿cierto? Ahora en, no se puede probar, pero antes yo me acuerdo que en cualquier día de la semana, cualquier día de la semana venían y se escuchaba un ruido y ya estábamos ahí. Aparte del interés se supo, a ver, ¿te acordás cuando hicieron la presentación en el libro de del Teseo del hizo La sí, cantidad sí. de gente que vino, los pilotos que vinieron sí. y bueno, y la, las historias que contaban. ¿no? Sí, sí, esa es otra de las cosas. Eh, mucha de esa gente, muchas figuras como Rubén Ruz, que mucha gente de Gile conoce, un pilotazo de aquello, me llamó. Me llamó y me dice, qué alegría para mí, dice yo quiero que me invite a la primera carrera y para nosotros es un orgullo. Que Rubén Ruz te llame y te diga, un circuito en Gile, para mí es, es espectacular. Así que, como te digo, eso nos tiene muy entusiasmados. Muchachos, gracias por la nota y nos quedamos nosotros también esperando para venir al, al debut, ¿no? No, seguro, seguro, vamos a invitar, sí, los vamos a invitar y esperemos, esperemos que pronto lo podamos hacer. Ojalá. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por difundir esto, por la nota y aparte comentarle que ya en diciembre acá arranca un campeonato nocturno de moto que es muy fuerte. Acá hay mucha gente que no sabe, pero vienen gente no solamente de, de, de las partes vecinas, sino que vienen de Entre Ríos, de Chaco, de Córdoba, de Santa Fe. Han venido campeones argentinos que después corrieron en Estados Unidos, vienen a correr acá. Equipos oficiales como Usbarna, Yamaha han venido a correr acá. Y metemos, sé yo, 1.000, 1.500, 2.000 personas por noche acá, que es espectacular. Así que después le vamos a pasar la fecha. Arrancamos en diciembre, enero y febrero carrera de moto nocturno. Gracias. No, gracias a ustedes.